hola y bienvenido en este vídeo vamos a ver por qué tomamos en cuenta toda la cadena de valor en el módulo número uno hemos visto que la huella de agua está basado en el concepto del ciclo de vida pero por qué hacer todo ese esfuerzo y tomar en cuenta todas las etapas desde la extracción de la materia prima procesamiento uso distribución eh, fin de la vida porque tomamos en cuenta toda la cadena de valor y quiero eh, darles la respuesta utilizando un ejemplo ilustrativo un ejemplo de empaques y comparando dos empaques uno fósil versus un empaque biológico entonces si vamos a reemplazar el empaque fósil a partir de polímeros de petróleo un empaque eh, a partir de maíz podemos decidir en el primer lugar que okay, el reemplazo de los combustibles fósiles de los recursos eh, fósiles es 100% porque pues estamos reemplazando algo fósil con algo de biomasa pero si vamos a ver en toda la cadena de valor desde la biomasa, aquí el ejemplo del maíz, hasta el empaque, el ejemplo de Danone, de un empaque de yogur, pues el vínculo no es tan directo. La biomasa de maíz no se puede utilizar directamente como empaque. Obviamente se necesitan unos procesos antes. Entonces, el ciclo de vida empieza con la siembra del maíz. El cultivo así toca cuidarlo muy bien, la cosecha, el transporte y el proceso hasta que podemos utilizar esa biomasa como empaque. Y todos esos procesos que vemos aquí necesitan una cantidad de energía fósil, pues toca utilizar como diésel en el camión, en el proceso, se necesita energía. Los tractores también necesitan energía y normalmente esa energía es fósil. Y podemos ir un paso más allá eh, antes que se puede utilizar el fertilizante, por ejemplo, toca producir el fertilizante, toca producir el tractor, toca producir los químicos y todos esos procesos también necesitan una cantidad de energía fósil. Y como ven aquí se puede ir más allá. Antes de se puede producir el fertilizante, toca construir la fábrica de los fertilizantes, fábrica de los tractores, camiones y químicos. Y todos esos procesos también necesitan una cantidad de fósiles. Y eh, Danone hizo ese estudio. Entonces los empaques de biopolímeros necesitan una cantidad de fósiles también para producirlo entonces los ahorros pues no son de 100% como todo el mundo pensaba inicialmente pero los ahorros son de 40% y además hay unos casos en los cuales el biopolímero necesita más fósiles que el paquete fósil o mucho menos. Pero esos cálculos solo se puede hacer si se toma en cuenta toda la cadena de valor. Otro ejemplo es la huella de una empresa. Tal vez conocen el concepto de la huella de carbono con los alcances 1, 2 y 3. Entonces, el alcance 1 es todo que hay que ver con la fábrica las emisiones directas. El alcance 2 son emisiones indirectas vinculado a la energía. el alcance 3 es toda la cadena de valor, entonces todas las emisiones indirectas. Y dependiendo de la industria, del sector, de la empresa, eh, en la mayoría de casos el alcance 3 Y las empresas tienen un presupuesto dedicado al medio ambiente, a la sostenibilidad normalmente, y lo gastan mucho de ese presupuesto en los ahorros directos de la fábrica, en los ahorros de agua, en la mejora de la calidad de agua. Pero a veces los impactos no tienen que ver mucho con la fábrica, pues es algo bueno si se reduce en la fábrica. Pero si los impactos mayores tienen que ver más con el proveedor o con los clientes, allá la inversión no es tan eficiente. Entonces la huella de agua allá apoya en identificar dónde quedan los hotspots y dónde se debe invertir más para reducir el impacto al medio ambiente y los riesgos hídricos. Y por última, pregúntense dónde consumen ustedes más agua. Y si yo pregunto a mis amigos y si la familia, normalmente mencionan el agua que se toma, el agua portable allá, o uh, el agua de la ducha. ¿Por qué? Porque eso es el agua que vemos todo el día. Pero la mayoría de agua... Que consumimos está vinculado eh, indirectamente es invisible eh, aquí un estudio de irlanda que dice que 92% del, de la huella es invisible y 72% está fuera del país así es bien importante tomar en cuenta toda la cadena de valor todos los procesos vinculado a nuestro consumo. Entonces, para concluir, ¿por qué una perspectiva de ciclo de vida? El análisis de ciclo de vida apoya en tomar en cuenta toda la cadena de valor. Para concluir, ¿por qué una perspectiva de ciclo de vida? Espero los ejemplos ilustraron muy bien la necesidad de tomar en cuenta toda la cadena de valor. Al fin del día es una cuestión de responsabilidad, porque yo como consumidor o empresa no solo estoy responsable de mis impactos directos que tengo allá en la planta o en, en mi vida, pero también en los impactos indirectos, que pueden ser mucho más altos que los impactos directos y esos impactos indirectos tienen que ver con toda la cadena de valor desde la producción de los productos, del transporte, eh, de la distribución, el uso y el fin de vida.